Bueno, chicos, pues hoy os quería enseñar una cosa curiosa, no sé si es curiosa o normal, pero a mí es la primera vez que me pasa. Y al anillarlo hoy me ha resultado extraño, incluso se me ha venido a la cabeza un capítulo aquel de Los Simpsons, donde salían los peces del río con tres ojos o con dos cabezas, etc. Ya os digo, no sé si es normal, si os ha pasado, si no ha pasado. Si os ha pasado, dejar vuestro comentario y si, no, y si lo veis también anormal, por así decirlo, también. Entonces os comento, hoy al anillar este pinchón, pues aquí como os podéis fijar, en el dedo de atrás, pues salen como al final se divide como nuestros dos dedos y sale pues con dos uñas. Perfectamente las dos uñas se ven, perfectamente se ve como son como si fuesen dos dedos. Ahora si nos fijamos en el otro, pues más de lo mismo. No es que haya sido solo en una pata, sino en las dos. Entonces os comento esto porque es la primera vez que me pasa, la primera vez que lo veo y hoy al anillarlo pues me ha resultado extraño y pues y eso, y me gusta, me lo he visto interesante para compartirlo con vosotros, para que vosotros me deis vuestra opinión o vuestra experiencia. Como veis, no sé a lo que se debe, he consultado el libro donde tengo las parejas juntas y he consultado y los padres no se tocan nada porque he pensado que a lo mejor genéticamente los padres podrían llegar a ser algo de familia, pero lo he consultado y ya como comento no tienen nada que ver, absolutamente nada, 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 ni de cerca ni de lejos. Entonces al verlo así lo he visto curioso para compartirlo y me gustaría que me dieseis vuestra opinión. Luego más adelante lo seguiremos viendo, seguiremos observando. Veremos si va a más o si simplemente se queda así y le haremos un seguimiento para ver la evolución de esa posible deformación o de esa posible, no sabría cómo perdón, catalogarlo. Entonces nada, pues me gustaría que me dieseis vuestra opinión para más o menos saber qué es lo que ha podido pasar o si alguna de vosotras habéis tenido la misma experiencia, qué ha sucedido al final con ese animal. Bueno, pues y días después, pues aquí lo tenemos. Así como podéis ver, han pasado ya unos días y la cosa pues sigue igual. Tampoco le han crecido mucho más de largo, ni de ancho, ni de nada, sino simplemente que ahí se le hace una ramificación en la cual le salen dos uñas, una para cada lado. Y entonces, pues nada, lo vamos a. El pichón, claro, ya no lo vamos a poder utilizar para concursar en morfología, ya que en el apartado de patas tendría una penalización, porque igual que, por ejemplo, si le falta un dedo, pues esto pues también se considera defecto. Entonces nada, pues después cuando le hagamos sobre todo lo de este tema, le haremos otro vídeo, lo veremos y veremos a ver si le ha seguido creciendo o si ha seguido igual. Pues nada, lo dejaremos de reproductor, ya que los padres son de una línea muy buena y lo dejaremos como reproductor. Bueno, pues 2 meses después, justo 2 meses después, aquí como podéis ver el pichón, ya se ha hecho más adulto, aún pitea. No sé si lo podéis escuchar, un pitea y como veis, pues está algo arisco, no ha sido domesticado. Y vamos ahora, lo cogeremos un poco para ver que. Pues que la cosa sigue igual, no ha ido a más, no le han crecido, no le han evolucionado y la cosa sigue ahí parada. Y como os comenté, pues bueno, como veis, es un macho que yo creo que va a ser macho, que vamos a dejar para la cría y que veremos, observaremos a ver si de su hijo sale alguno con ese mismo defecto y entonces lo veremos. Como ya os he comentado al principio del vídeo, cuando hice el primer vídeo, viendo padres no se tocan nada, pensando en que podía ser problema genético porque fuesen familia muy directa, pero es que no se tocan absolutamente nada ni de cerca ni de lejos. Y entonces, pues nada, pues lo dicho, lo dejaremos para reproducir, pasará las pruebas, intentaremos que pase las pruebas, veremos si pasa las pruebas de cría y sobre todo, pues aparte de ver si da o no da calidad, pues veremos si ese defecto lo sigue transmitiendo o no. Aquí, como veis, aquí tiene una pata y aquí tiene la otra.
y lo sigue teniendo intacto. Como he dicho, no han crecido.